estás fundamentando muy bien todo. El amor a la Eucaristía, el amor al amo, como le llamáis aquí. Qué bonito el amo, ¿verdad? El amo. Y la devoción a Santa María. Sé que tenéis arraigadísima la misma devoción que yo tengo. Lo exijo siempre mi rosario. Esta es mi arma primera, lo que me une a María Santísima, con muchas medallas, ¿eh? Ahora no hay que poner otra que me han dado. Las beso todas, no me importa nada contarlo, una por una. Las beso. Rezo el rosario como una viejita. Adelante. Gracias, padre. Y luego San José, que también le amáis mucho, también le queréis. Es nuestro patrono. Y Ese yo día le se llamo inauguró mi el padre seminario. y mi señor, y digo de palabra y por escrito, a quien quiero tanto, lo quiero mucho. Es lógico. Hay que ver lo que fue en su tiempo un hombre, un patriarca, lo que era, la autoridad que tenía, reconocida a toda hora por Dios mismo y por la Madre de Dios. Este hombre me enamora por su pureza, por su amor al trabajo, por su valentía, por su obediencia a las mociones divinas. Un ángel en sueños le dice que se vaya, pero no es hijo de Dios y Dios mismo, porque se tiene que esconder. Y no lo piensa, él se va y lo lleva a Egipto y así sucesivamente vamos a recorrer la vida del santo patriarca. Hijo mío, vais muy bien.